El científico que hay en mí diría que los Vex están realizando pruebas en un circuito continuo para establecer un conjunto de datos de referencia. Lo que no sé es con qué finalidad. Creo que deberíamos descubrir qué traman. Los Vex están concentrando un montón de poder de procesamiento en esta simulación concreta. Es importante para ellos. Si puedes verlo, no puedes eliminarla desde ahí. ¿Alguna vez intentaste controlar de forma remota una máquina en un circuito de retroalimentación continuo? Tú eres el botón de apagado. Ve y ciérralo.
Con todo lo que podrían estar haciendo en el bosque, ¿por qué querrían los Vex centrar tanto esfuerzo en un solo cabal en una única simulación? Dependerá de lo importante que sea ese cabal. Lo que lleva podría ser esencial para sus planes definitivos. Está intentando huir. Vamos a derribarlo. Es nuestra oportunidad. ¡Bono! No hemos acabado contigo. Thank you.
ver qué hay adentro. Ah, esto es código de lo que parece ser un fago. Mitad tecnología, mitad biología. Como los Vex. Recibiendo mensaje de Osiris. Él y Sagira quieren que nos dirijamos al bosque. Algo relacionado a un experimento que involucra a la colmena. Entonces, los Vex están simulando la colmena para probar un camino hacia la realidad. Es una oportunidad para nosotros. Vayan a causar problemas. Los Vex no manejan bien las situaciones inesperadas. Sabotear las pruebas para que solo obtengan datos basura. ¡Me gusta! Así que así se siente estar totalmente de acuerdo. ¡Qué sensación tan rara!
cruce. Se adapta sin descanso, generando nuevas mutaciones con la misma naturalidad con la que respiramos. Los Vex lo saben y quieren catalogar y explotar estas mutaciones en tiempo real. Oye, pues no estaría mal si pudieran destrozar esa simulación antes de que los Vex obtengan información útil. Listos para destrozar datos. Y por destrozar, me refiero a destruir la colmena. Mientras más tiempo logremos contener a la colmena, más posibilidades tendremos de corromper los datos Vex. En posición. Demasiados. Están interrumpiendo mi conexión con el flujo de datos Vex. Restablecieron la energía de la barrera. Tenemos que encontrar un cíclope. Thank you.
Destruimos el primer paquete de datos por completo. Debemos seguir así. Parece que se quedaron con ganas de otra ronda. ¡Vamos por ellos! Dicen que la colmena se acerque a la placa o perderé mi conexión con los datos. Interrumpieron mi sincronización con la simulación. Tenemos que alejar a la colmena de la placa. Interrumpieron mi sincronización con la simulación. Tenemos que alejar a la colmena de la placa. La barrera está activa de nuevo. Vamos a necesitar una carga de arco y un cíclope que derribar. Oryx no necesitaría el reino ascendente si tuviera el bosque. Realicé esa simulación. Oryx siempre necesita el reino ascendente. Sí saben que Oryx está muerto, ¿verdad? Es una de mis actividades favoritas. Claro, con todos los datos que le suministraron, podría producirse efectos secundarios en otras simulaciones, como en la que están ahora. Hora de irse. Tus hazañas son enormes. Son maravillosas.
para servir a Osiris. Ah, elegido de Sagira. ¿En qué te puedo servir? Incluso con todo el bosque infinito a su disposición, los Vex no pudieron predecir el despertar del viajero. Ni a ti. Me da esperanza que podemos desafiar las expectativas. Podemos cambiar. Sagira cambió mucho. Y hasta Osiris parece menos Osiris. Lo cual es positivo.